de San Miguelito y formo parte del movimiento No a la Reelección. ¿Qué es lo que están anunciando ustedes el día de hoy? Okay, en el día de hoy estamos invitando a todos los ciudadanos panameños a que asistan el 1 de julio aquí al Parque Legislativo a una concentración, una protesta pacífica, respaldando el no a la reelección de los diputados actuales. Ustedes ya tienen estipulados también con otros grupos. Estamos invitando a unir esfuerzos a todos los grupos, a todos los sectores, estudiantes, empresarial, originarios, a que hoy todos esos panameños que han tenido esa trayectoria de lucha, a que se hagan cita el 1 de julio y que vengan a una concentración pacífica, vengan con un suéter rojo, el suéter de la selección, así como nos hemos unido a apoyar a nuestra selección en el Mundial que están en Rusia, sigamos unidos en contra de la corrupción. ¿Por qué esta campaña de no a la reelección? Bueno, es claro de que nosotros no vamos a obtener ya mejores resultados con esta clase política actual, y que nosotros no podemos pretender obtener resultados diferentes con las mismas personas. Por eso estamos motivando a todos.